Saludos a todos, ¿cómo están, amigos? Espero que muy, pero muy bien. Me ausenté por un momento debido a unos problemas con la voz por el cambio climático en Argentina, pero estamos de vuelta y por supuesto estén pendientes a todas nuestras redes sociales que estaremos subiendo muchísimo contenido reciente sobre todo lo que acontece este deporte. Recientemente surgió un inconveniente mayúsculo que podría definir el futuro de Gennady Golovkin. Pueden pasar dos cosas. El kazajo vence a Canelo por cualquier vía y se hace la cuarta pelea, o pierde, que es una posibilidad grande, y se retira del boxeo. Si Triple G pierde dignamente dejando el alma arriba del ring y en las tarjetas, por supuesto, el año próximo seguramente está volviendo al ring para defender sus cinturones, peso mediano, AMB y FIP. Pero ahora resulta que pasó algo importante, que es relevante, y si Gennady Golovkin no acepta la condición que le impusieron, lamentablemente, por todo lo que peleó estos años, se irá a la basura. Como bien sabemos, Gennady Golovkin se subirá al ring en septiembre ante Canelo Álvarez en una pelea que de por sí se vende sola. Es una trilogía muy esperada, pero que lamentablemente se dio en un momento en donde veo a Gennady Golovkin con 40 años que le pesan y le pasan factura. Si el kazajo se encontrara bien a sus 40 años, pelearía con mayor frecuencia, pero lamentablemente no es así. Desde que firmó con DAZN, peleó muy pocas veces. Para que se den una idea nada más, desde la revancha ante Canelo, tuvo solamente 4 peleas en 4 años. Es muy poco para un deportista élite que está firmado con una plataforma que tiene el dinero para cerrar buenas peleas. Al parecer ninguna oferta le sirvió al campeón mundial unificado, eran todas arriesgadas, sumándole que ganaba muy poco y, como dije, arriesgaba mucho. Y en ese momento pasó lo que pocos pensábamos que podría suceder, que fue la inesperada derrota de Canelo Álvarez. Canelo, para levantar la moral y agarrar más confianza, no iba a ir directamente ante Dimitri Bivol. El promotor le puso arriba de la mesa la oportunidad y Canelo todavía tiene la chance de sacarse la espina ante el ruso, pero no se dará, porque el mexicano quiere levantar el autoestima con una posible gran victoria ante Golovkin en septiembre, sumándole también que fue un fracaso de negocio la pelea ante Dimitri Bivol. La arena no estuvo colapsada, muy poca gente compró el pay-per-view y no se vivió el 5 de mayo, que son fechas patrias en México como todos los años. Fue distinto, un poco más amargado en Las Vegas, y noté eso cuando cubrimos este evento, que no había demasiada gente y el interés se reflejó en los números finales del pay-per-view. Siempre hablamos de esto y se me hace injusto no solo con Gennady Golovkin, sino también con muchos boxeadores que no son sumamente mediáticos, como Canelo, por ejemplo, Tyson Fury, boxeadores que dejan dinero, que venden pay-per-views. No se mide con la misma vara a todos en este negocio y a muchos les toca bailar con la más fea. En el caso de Gennady Golovkin, por ejemplo, la AMB le ordenó que defienda su título de peso mediano ante el retador Erislandy Lara, y en el caso de que no lo haga, perderías el cinturón, sería básicamente despojado. Uno llega a pensar que bueno, los organismos están haciendo las cosas bien, ordenando peleas, pero lo lamentable y vergonzoso es que Erislandy Lara ganó el título mundial mediano vacante ante Tomás Lamana. Imagínense la calidad de este boxeador desconocido que de un día para el otro se colocó primero en el ranking de la AMB en las 160 libras. Imagínense nuevamente la calidad de Lamana, que Lara lo noqueó en un solo asalto. Seguramente Gennady Golovkin no tendrá ningún problema en pelear versus Erislandy Lara en peso mediano. Es una pelea entre dos veteranos. Uno tiene 40, el otro 39, y podría ser un buen combate a futuro, además de que Lara ya no es el mismo que antes. Gennady Golovkin deberá dar una respuesta antes del combate ante Canelo, o podría ser despojado, y su futuro, si es que sigue, dependiendo del resultado, podría estar bastante comprometido. Ahora bien, amigos, ¿les gustaría una pelea entre Gennady Golovkin versus Erislandy Lara?